años. Macarena de los M, con 57 meses de edad y con un registro certificado de Astecilla, es una hija de embrujo en fugitiva de los M. Poema de los Sauces, su abuelo materno, criador Juan Felipe Montoya, su propietario Pedro Javier Calle, ejemplar que más en Pesebrera, Rancho del Álamo, en Copacabana, Monta, Johnny Gómez Rojas. Con el número 2 en premio individual, Macarena de 2M. Agrococorollo presente en la Copa Burra Norte, Feria Exposición Esquina, Grado B. Agrococorollo, el lugar donde podrás encontrar la mejor asesoría en medicamentos, implementos y alimentos de todas las marcas para ese animal que te desvela. Agrococorollo, todo en un solo lugar. Señoras y señores, les recordamos, próximo fin de semana, la cita es en San Jerónimo, Festival Equino Juzgado, el próximo 20 de julio, avala la Asociación de Caballistas de Antioquia, Asocaba. Igualmente el próximo fin de semana, 19, 20 y 21, haz de paso, se complace en invitarlos a Agroexpo Internacional, a realizarse en Conferias en la ciudad de Bogotá. En el mes de agosto, primero, 2, 3 y 4, Astecilla los invita a vivir juntos una pasión. La Expo Internacional Equina Feria de las Flores a realizarse en Plaza Mayor. Y el 31 de agosto, mucha atención, 31 de agosto, la cita es a la cabalgata Pro Asilo de Ancianos Copacabana. A esta gran cabalgata los invitan el señor alcalde, el gobierno municipal y Asocaba. Con el número 3 iniciamos. Yegua número 3, póngala por favor en movimiento. Una yegua de lindo conjunto, muy bonita talla, una yegua esbelta, tiene argumentos de buena cadencia en el trote. No con los brazos de las yeguas que la van a superar, pero sí con la suavidad. Galópela por favor, si es tan amable. Y siendo buena galopera, ustedes observan que ella es cómoda, hace una buena transición, pero en el 8 también se extiende un poco y se acompaña a medida que va avanzando un poco con la cabeza. Por eso es la cinta de tercer puesto. La yegua número 2, la yegua con gran clase. Miren los brazos de esta yegua, miren el tipo de la yegua cuando trota, la reunión, la energía y la cadencia. Galópela por favor, si es tan amable, y miren esta yegua, la destreza que tiene en el galope, el buen adiestramiento y la estabilidad. Es la cinta de segundo lugar. La yegua número 5, en ese concepto de armonía, de compensación de anteriores y posteriores, de suavidad a nivel de las ancas, de la línea dorsal, de la correcta línea de trabajo, es la yegua sobresaliente. Galópela por favor y observen allí, miren la sutileza de esta yegua y la habilidad para galopar. Ella combina argumentos de naturalidad y buen adiestramiento. Lindo conjunto, buenos aplomos, la yegua número 5 en la cinta de primer puesto en esta categoría. Adjudicada la cinta azul de primer puesto, Guadalupe de la Esmeralda, la hija de tentador del gran chaparral en Pícara, Sonia Aurora, propiedad de Criadero El Encanto, presentada por John Jairo Ceballos Ospina. Cinta roja del segundo puesto para Macarena de 2M, la hija de embrujo en fugitiva de 2M, propiedad de Pedro Javier Calle, que pasa en Pesebrera, Rancho del Álamo, presentada por Johnny Gómez Rojas. Cinta amarilla del tercer puesto para Leyenda Vallenata, la hija de prodigioso de San Agustín en Sortija de Santa Inés, propiedad de John Freddy Londoño, presentado por John Jairo Tomo Mesa. Cinta verde del cuarto puesto para Dalia de Portachuelo, Onix en Mañanera de Portachuelo, propiedad de Jorge Alberto Jaramillo, presentado por Fernando Agudelo. Y quinto puesto para Frida de la Honguita, la hija de Carlos de la Máquina, en Orgullosa de la Honguita, propiedad de Inversiones Damar, presentada por Wilson Alexander Montoya.
amigo caballista Agro Cocoro Yo tiene para usted la oferta Redsen más Ilegal Pasta por tan solo 150 mil pesos. Agro Cocoro Yo, donde usted puede encontrar todo para su criadero. Agro